Sí, gracias, May. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a nuestra plática de junio. Bueno, aquí se están viendo en pantalla, pues bueno, el primer punto importante y más a los que son nuevos, recuerden que la documentación de Ross o el libro de Ross está en línea. Y básicamente, ahorita nada más estamos mostrando el capítulo 6, que es mucho lo que les va a pedir que obviamente vayan leyendo con más calma después de esta plática que les di. O que les voy a dar, básicamente, porque es el tema de numeraciones, ¿no? Puse un título chistoso en esta plática de hoy. Digo, quizás no fui tan inspirado, pero puse enumeraciones simple pero poderoso. ¿Por qué? Porque básicamente el tema de numeraciones es un tema que de repente, y más, bueno, a mí me pasó cuando llegué los primeros días a Ross, no me di cuenta de todo el poderío que tenía. Básicamente porque obviamente yo traigo la corriente de programación de C o de Java o Python, entonces quizás para mí las enumeraciones de repente eran, pues bueno, algo para poner constantes, etcétera, etcétera, malamente, obviamente, pero al final del día pues era lo que traía. Y ya después que fui metiéndome más al tema y durante estos años que llevo ya en la comunidad, me fui topando con varios temas. Quizás es un tema que quizás este año hable con más calma. Y que obviamente voy a necesitar más tema de que igual muchos de los que vean esa plática futura, si se puede, de los tipos de datos algebraicos, voy a pedirles muchos que lean pláticas previas que den o que, bueno, por ejemplo, le doy. Pero bueno, lo señalo esto porque está interesante el tema de que aquí dice, Ross es muy similar al concepto de tipos de datos algebraicos y habla un poquito de los lenguajes que lo hacen. Señalo primero Haskell, de hecho, porque mucho de lo que voy a mostrar hoy, de repente hasta me fui directamente a uno de tus tutoriales de Haskell y traté de llevarlo a algunas cosas, o Camel, obviamente, que es otro de los lenguajes que fuertemente está inspirado Ross y F#, ¿no? Como tal, bien. Entonces, vamos rápido ya directamente al código. En esta sesión sí voy a codificar, pero no voy a echar tanto rollo como en la última, que di. Y básicamente ahorita quiero que empezamos a ver el tema de las enumeraciones. Como les decía, al principio me parece que es muy simple, pero al final del día van a darse cuenta del poderío que da pensar en términos de enumeraciones. Y ya acabando voy a abrir mucho el tema, ¿no? Bien, primer punto importante, aquí está la palabra reservada, enum. Al final también les paso, por cierto, mi gist para que puedan ver el código. O que quizás más sano ahorita de una vez ponérselos. Y denme un segundo para poderles dar bien el gist. Típicamente me van a encontrar así en el gist, github.com, diagonal gus de la CT un poco extenso. Y aquí estoy subiendo todo el código de lo que vamos a ver hoy. Digamos que ya lo estuve preparando para tampoco llegar a hacer todo así tan en cero. Y básicamente para que ustedes me puedan ir siguiendo, ¿no? Bien, déjenme más, pongo aquí en la pantalla para que sea más visible. Y ya puedan ustedes seguirme por lo que voy a poner. De repente a veces cuando veo las pláticas empiezo a hacer mis variantes, ¿no? Bien, entonces, el primer ejemplo que les voy a dar entonces es cómo declarar una enumeración. Una enumeración, pues realmente al principio uno la ve como que, pues puedo decir una primera enumeración. ¿Y qué es lo que básicamente me va a ayudar a hacer la numeración? A indicar posibles valores o variantes. Aquí vamos a poner un comentario así. Variantes que puede tener una variable. Quiere decir que entonces una variable de tipo primera puede tomar, si quieren así, distintos tipos de variantes. Y eso nos va a llevar mucho al tema de que puedan ser distintos tipos de datos englobados en la primera, ¿no? Como tal, en este caso puedo decir. Tengo una variante que va a representar un número entero. Ojo, no me lo confundan esto con un structo, un registro en otros lenguajes. Aquí ahorita, como lo voy a empezar a especificar, es que tenemos tres opciones de tipo para primera. Una que es un número entero sin signo, o básicamente con 8 bits. Y ese es el primer valor que podría almacenar una variable de tipo primera. O podría almacenar una variable de tipo string, que en este caso va a ser cadena. String, recuerden que es un tipo compuesto, bueno, no compuesto, es un objeto de, más bien, una estructura más elaborada de lo que es este ROS, o este número, que es un flotante de 32 bits, ¿va?
Entonces aquí ya tengo básicamente esto tal cual, ¿no? Entonces esta variante, ahorita pues obviamente no está haciendo mucho, bueno, vamos a compilar muy rápidamente. Nada más para ver tal cual, pues, obviamente no estás utilizando nada, pero si continuamos, vamos a poner una rutina main y vamos a utilizar, ¿no? Bien. Lo importante aquí es que quiero que vean lo siguiente. Para utilizar esta variante, entonces yo puedo básicamente declararla en tres sentidos. Aquí puedo poner una variable, vamos a ponerle que es A. No traigo mucha imaginación para los nombres, pero aquí voy a decir, voy a crear una variable A. Y esa variable A viene del tipo que es primera, entero. Entonces estoy diciendo, A es una variable, que es una numeración, y dentro de la numeración voy a usar entera, y me pide un número sin signo, entonces le vamos a poner aquí 10 u 8, que es la constante. Y básicamente así está, ¿no? Pero si no pongo 8, pues simplemente lo va a deducir directamente. Entonces, esta primera variable, si yo aquí la imprimo, para que vean que es interesante, ahorita lo voy a dejar así para que me salga el error. Y básicamente ahorita me va a decir si puedo imprimirla, pero todavía no sé cómo imprimirla, ¿va? Me dice, quiero que me des un formato, bueno, aquí le voy a decir las llaves para los que igual no recuerdan cómo hacerlo, recuerden que se tiene que poner no solamente aquí el doble comillas, si quiero usar las variables, entonces tengo que poner las llaves y dos puntos de interrogación, porque quiero decir como que voy a ver la estructura o desnudar a esta variable, ¿no? Voy a volver a construirlo. Solamente me está regañando ahora porque dice que quiere que implemente el trato, básicamente para mandar a imprimir. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner básicamente aquí que vamos a extender de o derivar más bien de un trato que se llama debug. Y básicamente, pues ahí está lo necesario para que pueda compilar. Ahora sí, vamos a darle. Listo. Muy bien, ahorita quitamos esos warnings, por cierto. Entonces, lo único que quiero mostrarles es que básicamente estoy creando una variable primera. Tienes tres opciones. El debug, este que están viendo y derivar, esta es, digamos, como así una macro que está, o algo que nos está permitiendo decir, que primera va a extender el trato debug. Y entonces, cuando yo mande imprimirlo para ver el contenido, me va a dar un resultado que va a ser visible. Y ya sin echarles tanto rollo, lo mando a correr. Bien. Entonces, vean que aquí la variable entero, la A, se imprime básicamente como entero de 10. Vean, es muy importante que se den cuenta que aquí entonces imprime el nombre de la enumeración y el valor que tiene la enumeración. Entonces quiero que vean que aquí la enumeración, este campo entero, le estoy dando un valor y este valor aquí ya está almacenado en esta variable. Eso quiere decir que a partir de este momento es una referencia, o si quiero así, hacia esta celda que tiene esta numeración y tiene adentro ya un número 10 como tal. Bien. Vean que obviamente aquí no puedo todavía decir, por ejemplo, A más 1, porque obviamente sería un error. Si lo compilo, dejar compilado, porque obviamente si no sé cómo hacer esto, ¿no? Porque vean que realmente entero es el tipo de dato. No, y si quiero sumarlo todavía no sabe cómo hacerlo, ¿va? Entonces, ese es el primer punto importante. Bien. Vamos a seguir con el tema de la otra variable, que es, digo, para cambiarle. Aquí le voy entonces a decir la variable C, cadena. Vean ahorita otro tema que aquí le tengo que poner entonces el nombre de la enumeración, que es primera, dos puntos, dos puntos. Ese operador, digamos, como el operador de alcance, para que está diciendo que primera es el tipo de dato o de la enumeración, y adentro está entonces un campo que es cadena o este tipo. Y aquí me pide un string. El string, obviamente, aquí le tengo que poner hola mundo de enumeraciones. Y nomás para mandarlo a compilar antes de que eche el resto, para que vean que el compilador va a empezar a regañar. Porque aquí estoy usando constante y quiere que sea un string. Aquí, como siempre les he dicho, muchas veces obedezcan al compilador cuando les da mensaje y aquí ya le está dando la sugerencia. Quiero que esta constante me la conviertas al tipo tu string, que es realmente el tipo string ya. Recuerden que una constante de cadena no es lo mismo que un tipo string. Esta constante se almacena como una cadena que termina con nulo y tu string, y el string básicamente es ya un tipo más elaborado que tiene ya más métodos como tal, ¿no?
Entonces, por eso tengo que hacer esta conversión. Y básicamente vamos a mandar a imprimir, como es costumbre, aquí para poder seguir depurando. Y compilamos, no debe haber ningún problema. Y vamos a mandar a correr. Bien. Entonces, si ven ustedes, ya me dice entero y cadena. Vean entonces aquí algo muy importante. A y C, su tipo de dato, ambos son, digamos, de tipo primera. Eso va a ser muy importante que lo entiendan. Pero al momento que ya aterrizo el valor que debe tener A o C, tengo que utilizar la variante. Recuerden que aquí puse que esta es la variante. Pues aquí sería esta la variante 1. Fíjense que en un universo paralelo, una variable puede tomar distintos valores, ya sea entero, cadena o número. Esa es la idea de una variante, ¿va? Pero no simultáneamente, solamente siempre hay que decir por una, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la cadena es la que nos está dando ese valor, ¿no? Bien, recuerden que entonces la A o C, este es el tipo de dato, primera, y ya cuando tiene el valor, usamos la variante. Vamos a usar ahora el número, lo voy a poner N, y aquí sería primera, los puntos, número. Aquí vamos a poner el valor, le voy a poner otra constante, que es 3.14159, mi favorito, F32, y ya nomás ponemos otra vez el otro preline, y hasta ahí, y ya nomás lo mando a correr, porque sé que no me va a dar un error. Y se dan cuenta, entonces me da básicamente entero, cadena, número, y ya, ¿no? Por cierto, vean que ya el compilador ya me dejó decir cosas, porque ya se dio cuenta que ya utilicé dentro de este código todas las variantes, todos los tipos de datos, y por eso es que ya está muy tranquilo y ya no me está regañando con warnings, ¿va? Bien, entonces, eso es lo primero que quería que entendieran, que la manera como se está haciendo. Básicamente, los acostumbrados al lenguaje C, quizás algunos miren, pues esto es muy parecido al concepto de unions, sí, es, de alguna manera. Los haskellianos también se están dando cuenta, posiblemente los que están leyendo, o posiblemente en un futuro vean nuestro este meetup, se da cuenta que también esto en Haskell se puede seguir. De ahí me voy a ir más por esta rama de Haskell, donde al final del día esto me permite generar un tipo de dato que tiene entonces distintas opciones y que básicamente me va a dar bastante dinamismo en el lenguaje mismo, ¿no? Ese primer punto. Bueno, les había dicho entonces que lo importante es que las tres variables, si vemos su tipo de dato, va a ser de tipo primera. Eso es importante. ¿Y por qué lo sigo repitiendo esto? Porque puedo poner una función. Y esa función que voy a manejar, bueno, vamos a llamar F01, yo poco imaginativo ando hoy, y vamos a poner como un parámetro, y ese parámetro quiero que reciba a la variable A, o a la C, o a la N, cualquiera de ellas. Entonces, lo que puedo decir es aquí, bueno, pues, ¿cuál sería el tipo de dato? Bueno, el tipo de dato básicamente va a ser de tipo primera. No me importa si es de tipo entero, cadena, número, porque realmente las tres van a poder ser similarmente manejadas, ¿no? Entonces aquí ya puedo recibir la variable y de entrada le voy a decir ahorita que esto no me va a regresar ningún valor. Recuerden que en Rust, más que tener un tipo void, aquí en la firma de esta función está diciendo recibo un parámetro de tipo primera y lo que retorno es un tuple vacío, dígase nada. Para Rust este es, digamos, el tipo que representa nada o el vacío como tal, ¿no? Eso quiere decir que no estoy obligado a retornar ningún valor en esta función. Lo hago porque también quiero que compile antes de seguir codificando. Eso obviamente me está resonando porque F01 no lo uso. Pero antes de hacer cualquier cosa, entonces vamos a poner por cada variable la invocación F01A, F01C. Y quiero que vean aquí muy importante, cada una de las variables van a poder caber dentro de la función. Eso es muy, muy importante que yo que lo vean. Lo que está dando este efecto es que al final del día, en esta función es capaz, la F01, de recibir un parámetro de tipo primera, y A, y C, y N, al ser de tipo primera, pueden pasar aquí, aunque los valores que tenemos son distintos. Esto es muy, muy importante. Es una manera de poder manejar tipos de datos que ya pueden recibirse una función y pueden ser, digamos, manipulados aquí de distinta manera. El otro tema son los genéricos, que obviamente es otro tema que ahorita no quiero todavía meterme, igual va a ser otro tema de otra plática,
Pero lo importante aquí entonces es que ya tengo esa función capaz de manejar tres tipos de variantes, ¿no? Como tal. Bien. Y nomás tengo un típico problema de los préstamos, que ahorita, si quieren, lo voy a quitar por un momento, comentando esto mejor, para que no me meta ahorita en rollos de préstamos. Para mayor referencia, creo que este año di la primera práctica que di fue el tema de borrow y ownership, por cierto, pero para no distraeros por ahorita. Por eso le puse el comentario. Bien, entonces, lo que quiero que te fijen son las funciones, la F01, cómo está recibiendo. Bueno, pues aquí no tenemos nada, entonces me dice, bueno, pues ¿qué hace esa función? Básicamente quiero manipular ese parámetro y ese parámetro hacer algo con cada uno de los valores, pero esta función tiene que estar completamente preparada para considerar todas las variantes. Entonces, aquí lo que voy a decir es pulsar otra palabra que tenemos de Rust, que lo vamos a llamar operador match, si quieren verlo así. Vean que, por cierto, en el libro, por eso está en el mismo capítulo, Enums and Pattern Matching, porque son dos conceptos muy importantes que van de la mano, ¿no? Los que saben programación funcional, seguramente esto ya le está haciendo más sentido, y más los que son del mundo Haskell y Scala, porque básicamente esto nos va a permitir que podamos, dado un tipo de dato, que en este caso es primera, y una variable que es ese tipo de dato, y viendo caso por el tipo de datos. Vean que entonces esto me permite que tengamos una función que puede manejar las distintas variantes o las distintas formas o múltiples formas. No quiero llamarle polimorfismo porque quizás no los voy a avisar con el tema de objetos, pero los que vienen del mundo de objetos, posiblemente esto ya les está dando ese déjà vu, porque básicamente en esta función voy a empezar a poner un código distinto para que va a aplicar para cada caso. Nomás que vean que los que estamos acostumbrados al mundo Java o cualquier lenguaje orientado a objetos, obviamente es distinta la manera de hacerlo. Se le da más el manejo de los casos dándoselo a cada clase y los conceptos de interfaces, bla, 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 o de herencia. Y aquí no, realmente aquí directamente con el código podemos hacer ya básicamente lo siguiente. Decir que el primer caso, en el caso que se encuentre que la variable es una variante de tipo entero. Entonces, aquí el primer punto importante, le voy a decir entero, aquí trae almacenado una variable X, es el primer punto importante. Entonces, el siguiente punto que le tengo que decir es una instrucción. Puedo meter una o varias instrucciones, invocar una función. Aquí no estoy poniendo una instrucción muy simple, X más una, ¿va? Y eso es lo que va a hacer por ahorita. Voy a poner una coma, porque esto está diciendo es evalúa primero si es de tipo entero. Y entonces saca el valor que trae esta variante entero, se lo asignas a la variable X, y aquí entonces le vas a sumar a ese valor X más 1. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con este, porque parecía que nomás lo suma, pero alguien lo va a tener que recibir, pero ahorita vamos hacia eso, ¿no? Básicamente lo que quiero que vean que aquí entonces es capaz de hacer este primer caso. La coma está haciendo el papel de que, bueno, aquí acaba este bloque de código, ¿va? Va a mandarlo a construir, a hacer el build. Porque realmente ahorita el compilado nos va a empezar a regañar otra vez. Básicamente, lo que me está diciendo, por cierto, es que estoy tratando, le voy a poner aquí mejor un bloque. Estoy tratando de retornar un entero. Entonces aquí le digo punto y coma. Luego aquí ya le voy a decir, básicamente, esto a ver si ya me van a compilar. Okay, bien, ahorita todos corrijo este tema. Lo importante que quería buscar es lo siguiente, generalmente lo que me interesa ahorita de esto que vivimos es que vean que el compilador dice, ah, me estás tratando de enviar param a hacer un match, ¿de acuerdo? Entonces ya me volaste la primera variante, que es entero, pero ¿qué crees? Si quieres usar el match, te doy toda la facultad para que puedas usar dinámicamente todas las variantes, pero dime qué quieres hacer con cada variante. Todo lo que me está diciendo, estás usando match de una manera no exhaustiva, es lo que me está diciendo aquí el compilador. Y por favor, también dime qué vas a hacer con cadena y qué vas a hacer con número. Está diciendo, no lo estás cubriendo. Recuerden que el compilador es muy regañón, pero para el bien de todos. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora hacer algo también con la variante es la cadena. Vamos a poner S. Y aquí, pues, como siempre, voy a mandar a imprimir. Y vamos a mandar a imprimir la cadenita aquí como ese
Vamos a poner punto y coma. Y la otra que le vamos a poner es número. Y número le vamos a poner aquí una R como de símbolo de real. Y aquí, de igual manera, voy a decir R por 3.14159. Por si ya estaba, ¿no? Bien. Vean que aquí esto está abriendo un código, un segmento, un bloque de código, que esto sí es muy típico, que también lo vean así en ROS. Y básicamente, obviamente, podría poner muchas más instrucciones aquí. Le voy a mandar a compilar. Y listo. Entonces, ya compiló. Solamente ahorita, obviamente, me está regañando que todo lo que estoy haciendo aquí no lo estoy usando. Solamente le estoy haciendo perder el tiempo en lo que me está diciendo el compilador. Pero al final del día, vean que entonces aquí ya cubrí todas las posibles variantes. Esto, si ven en el libro de ROS, aquí está documentado como el operador match. Y aquí también voy a borrarme tantito el ejemplo. Aquí, distrayéndolos del que estaba haciendo, por ejemplo, puedo enumerar una moneda o un coin y puedo poner aquí, hablando un poquito de un penny, un nickel, dime, quarter, que es obviamente estamos hablando de monedas de Estados Unidos, dólares. Y al final del día, cuando quiero ver el valor en centavos, aquí nomás empiezo a enumerar y entonces ya interpreto cada uno como su propio valor, ¿no? Como tal. Entonces, eso es otro tema. Y nada más que aquí vean que sí me está retornando un valor entero, ¿no? Entonces, ese es el operador match, que ya como que ya se están dando cuenta. Y vean que aquí, por ejemplo, ya se puede tener este casos más elaborados. Y lo importante es que vean que lo que estoy haciendo es que aquí, cuando estoy pasando las variables, aquí estoy haciendo un byte o una ligadura, para que entonces lo que viene dentro de cada cajita sea manipulable. Ahorita poco a poco lo vamos a ir manipulando, ¿no? Porque realmente es usar ese operador para que pueda hacer otra cual. Ahora, vamos a hacer algo más. En el caso, de repente aquí, ese operador subrayado, en el caso del match, lo que está diciendo, bueno, hay, en el caso de que no cubras todo, entonces, básicamente, está abriendo la posibilidad de que en un futuro también, primero pueda meter otra variante. Entonces, el último caso es en caso de que ya no, lo demás que se vuelve, si no es entero, no es cadena, no es número. Este es el caso por omisión, sí que lo ven así, tal cual, ¿no? Y entonces aquí le estoy diciendo, pues, retorna nada, que es lo que básicamente estábamos esperando, ¿no? Entonces, el operador match, no me lo vayan a confundir con un case, un switch case, que muchas veces podría ser la tentación. Básicamente, aquí nos sirve para poder preguntar cuál es el tipo de datos que está haciendo, digamos, como quieran verlo así, una introspección de cuál es el tipo de la variante del tipo primera, y dependiendo de cada caso, ya voy a hacer un código. Y en el caso de que llegue a uno no contemplado, pues no va a hacer nada. O sea, va a retornar nada como tal, ¿va? Esto es lo que está haciendo match, ¿ok? Bien. Entonces, en este caso, pues ya nos compila sin problemas. Solamente me sigue rayando, básicamente, oye, pues, ¿qué es lo que quieres hacer con cada variante? Entonces, ahorita es lo que voy a hacer un poquito más de cambios, ¿bien? Muy bien. Aquí, básicamente, yo creo que lo más importante es que vean que aquí la variable que estoy usando, la estoy manipulando. En este caso, ese sí voy a mandar a imprimir, pero a R no le estoy haciendo nada. Entonces, quizás lo más deseable es que aquí ponga un valor y que sea el resultado de hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya puedo decir X más 1 y poner, básicamente, valor igual a X más 1. Eso quiere decir que, entonces, a partir de este momento, lo que estoy empezando a casi, casi ya decir es que este valor tiene que corresponder al tipo entero, que es U8. Entonces, quiere decir que este va a ser de tipo U8. Ahorita todo lo voy a hasta poner explícito para que vean que lo hace. En el segundo caso que maneja la cadena, voy a mandar a imprimir, pero en este caso más voy a retornar una constante, que es 2. Así, básicamente. Estoy diciendo imprime, y como resultado que vas a dar valor es 2. En el último caso, voy a mandar a hacer la multiplicación de R. Así va a ser R es igual a R, tal cual. Lo voy a hacer mucho más que mandar a imprimir también R. Bueno, mismo el bloque. Y aquí le voy a decir que haga un 3. Vean que en cada uno de los casos, y aquí de hecho lo voy a quitar el punto y coma, la última instrucción es como un retorno. Eso quiere decir que la última instrucción se la va a asignar a valor. 2 se lo va a asignar a valor,
y este 3 se lo va a asignar a valor. ¿Va? Bien. Y aquí obviamente pues ya no va a regresar nada, sino que sí voy a decir 0. Y básicamente ahí es donde está. Bien, vamos a darle build. Bueno, creo que más tengo un errorcito de sintaxis. 25. Y perdón, porque aquí va. A 0. De sintaxis, valor 2, punto y coma, coma 0. Tengo un match, ya vamos a una compilar. Si no, ahorita le quito eso. Y perdón, aquí hice una borrada. No le tengo que dar valor, ya está asignado. Que nomás me está regañando porque obviamente, y tonto de mí, no le estoy poniendo aquí, aquí esta coma, aquí punto y coma. Bien. El compilador siempre dice la verdad, el tonto es el programador, dígase yo. Entonces, básicamente aquí, le voy aquí a definir otra variable que va a ser R0, mejor. Ahorita no meterme al rollo de los mutables e inmutables. Y básicamente así va a estar creando el código. Bien, déjenles explico qué fueron los puntos que tuve que corregir. Entonces, primer punto, valor. En el caso que sea entero, voy a sacar el valor de X y le voy a sumar una unidad. En el caso que sea cadena de caracteres, pues me voy a mandar a imprimir la cadena de caracteres y voy a decir que fue el caso 2, quien verá así. Y en el caso de cuando sea un número real, voy a sacar el número real, le voy a asignar una variable R0 y la mando a imprimir y aquí va 3. Y en el caso que nada es 0. Entonces, al final del día, también lo que voy a hacer aquí, voy a mandar a imprimir el valor final. Que recuerden, pues, va al punto y coma, porque aquí quiere decir que está. Bueno, recuerden que, por omisión, si yo hago esto, este return, básicamente estoy diciendo acaba retornando, pero típicamente lo quito porque esto es más obviado. ¿Va? Bien. Entonces, ahí está. Y listo. Me dice que ahorita este patrón es un warning. No ve cómo alcanzarlo porque ya vi todos los posibles opciones. Este podría ser redundante. Si lo quito, lo comento, ya no me regaña, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está como tal, ¿no? Bien. Entonces, pero lo voy a dejar. Pero al fin y al cabo, ahí está. Y listo. Entonces ahí ya está todo eso. Vamos a mandar a ejecutar para explicar qué es lo que está haciendo así. Bien. Entonces vean que básicamente qué es lo que pasó. Envió el primer número que es 10. A la función 1, recuerden que estoy enviando la variante, llega la variante aquí, param es de tipo entero, entonces dice AX es 10, entonces tomo este 10, le sumo una unidad y esa unidad 10 más 1, 11, obviamente le pongo el valor, ¿va? Sale de esta función e imprime el valor, ¿ok? Bien. Entonces el primer punto. Segunda instrucción línea 32 que están viendo aquí, mando a generar la cadena, digo hola mundo de numeraciones, lo convierto a string, obviamente. Y entonces la envío como parámetro F01 y recibe, evalúa, no es entero, entonces tipo cadena. La variable S ya la tomo, que es hola mundo tal cual, mando a imprimir y doy como resultado 2. Vean que en cada uno de los tengo que regresar un entero, que ahorita lo voy a poner más explícito. Y ya por último mando a generar el número, mando ese número y valor, entonces toma este valor, que sería 3 y ya. Y en el caso de que no se cumpla ninguno de estos casos, voy a dar 0. Y básicamente, así es como están viendo funcionar el código. Entonces no tenemos problemas ya de ejecución. Aquí si, por ejemplo, ya dejo muy obviado a U8, vamos a ver cómo se nos comporta. Bien, no tenemos ningún problema. Porque recuerden que ROS es un lenguaje bastante dinámico. Entonces, se infiere que en cada uno de los casos que estoy dando, estoy retornando un entero y en el contexto que era desde el principio de X era de tipo U8, entonces ya empieza a entender que esto es también de tipo U8, pero aquí lo dejé explícito, pero lo voy a dejar implícito, ¿va? Bien, ese es el tema. ¿Sí? Y básicamente es lo que está haciendo aquí el lenguaje como tal. Vean que ahorita el caso me está regañando porque se está poniendo un patrón que no se puede encontrar, ¿va? Entonces al final del día, lo que voy a hacer ahora
es, por ejemplo, puedo agregar otra variante. Esa otra variante puede ser así, vamos a poner una relación, le vamos a llamar así. Entonces, y esta relación le puedo poner aquí una variable que recibe un entero de 8 bits y un entero de 32 bits como tal, ¿no? Y esta es la variante 4. Que la acabo de meter, se me acaba de ocurrir poner esta variante, ¿va? Entonces no tenemos ningún problema. Y al final del día, aunque no la tenía enumerada aquí, al momento que ya puse este match final, que es si no encuentras todos los casos, aquí evalúa 0, pues lo que voy a probar. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Aquí voy a describir ya directamente, si pone una variable, entonces voy a poner primera, dos puntos, y le puse relación. Me está pidiendo que envíe un i8 y un i32. Entonces vamos a poner explícito. Entonces un menos 1, i8 y 100 i32. Bien, vamos a mandar a construir. No tenemos ningún problema y vamos a mandar a ejecutar. Y vean que entonces también, ya cuando fue a volar la relación, ya me dijo, ah, pues va buscando, dice, no es de tipo, no es la variante entero, no es de tipo cadena, no es de tipo número, pero tengo una condición que me dice cuando no puedo evaluar ninguno de los tipos o variantes anteriores, entonces regreso un cero, que es el valor final que me regresa. Bien, y básicamente es así como está funcionando esto. Dos puntos importantes antes de cerrar este ejemplo. Bueno, es el tema de que vean entonces una función recibe un tipo de dato que inocentemente parecía que ese tipo de dato es simple, pero cuando ya vemos la definición de primera, entonces ya vemos que tiene varios tipos de variantes. El cual más aquí se lee o es de tipo entero, o es de tipo cadena, o es número o relación. Aquí el tipo de dato siempre es o. Solamente puedo tomar una variable, cada una de las posibles variantes. Y el match me permite evaluar cada una de esas variantes. Y vean que entonces, lo que sí el match, cuando ya le digo que de alguna manera espera un valor, entonces aquí le estoy diciendo que el operador match va evaluando y luego se le regresa una variable, valor, y esta variable valor, pues la que ya manipulo aquí y básicamente ese es todo el ejemplo. Bien, ese es el primer ejemplo que quería darles. Y espero con esto ya empiece a quedar claro cómo se utilizan las enumeraciones. Ahorita parecía, bueno, pues esto en cualquier lenguaje lo puedo hacer. Algunos, los que son más amigos del lenguaje C o de C++, pues mejor hago un gato define y se acabó y ya para qué hago tanto relajo, ¿no? Pero poco a poco van a ver el poderío de esto. Espero que me dé tiempo. Solamente lo que quiero es ahorita quitar un poquito de verbosidad en el código antes de seguir. Vean que entonces aquí tengo que decir primera entero, primera cadena, etcétera. Sería muy deseable poder hacer esto mejor, sin estar cargando el operador ese de alcance y la primera. Probablemente si ahorita lo hago así, me dice, ah, pues no sé quién es el tipo entero en este alcance. Básicamente se soluciona con esto. Le voy a poner use, así que esto es dentro de la estructura de lo que son los caracteres. Aquí le voy a decir que hay una estructura que se llama primera, que es la anterior que ya se definió, y le voy a decir que me exporte en todos los símbolos para que ya no tenga que estar poniendo el prefijo. Vamos a mandar a construir. Y ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya me evito toda esta verbosidad que había puesto. Inclusive cuando instancio el dato o creo la variable. Y básicamente mando a construir. Y listo. Ya pasó. Entonces, ya el ejemplo finalmente quedó así, donde ya tenemos entonces esta estructura, las variantes. Aquí no así hice esto para que ya entonces le estoy diciendo que de la enumeración primera exporte todos los símbolos y ya no tengo que estar cargando nada. Aunque se vale que también aquí ponga primera dos puntos puntos entero y sigue funcionando. Bien. Déjenme copio esto, actualizo mi list para el ejemplo en un 01 y básicamente hasta ahí vamos. Denme nomás un momento, es que iba
está preguntándome, sería bueno así decirle si tienen preguntas, pero mejor más adelante, ¿va? Bien. Yo la idea es que sea al final, pero igual espero que, para, no, para seguir. Bien, listo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo más interesante para que vayan viendo un poquito más el poderío de esto. El otro ejemplo que viene, lo tomé mucho del típico ejemplo que dan, por ejemplo, cuando tú empiezas a ver el tutorial de Haskell. Y digo, obviamente aquí, para no ocultarles nada, lo interesante es que me atreví a seguirlo, tal cual como viene, y tomé del tipo, del capítulo 8, que se llama Haciendo tus propios tipos y clases y tipos clases en Haskell. Está aquí, obviamente, algo interesante, hablan de los tipos de datos algebraicos, que ahorita no me quiero estacionar, pero todo lo que estamos haciendo viene por esta teoría muy poderosa, y quiero que también se vayan con este mensaje que Rost tiene una base teórica, matemática, de cómo manejar los tipos de datos, y por eso van a ver su poderío como tal. Por eso fue el título de esta conversación, simple pero poderoso, porque realmente lo que nos da. Bien, no quiero contaminar mucho con el tema de Haskell, solamente quiero que vean que aquí lo que voy a empezar a hacer es exactamente el mismo ejemplo que viene con Haskell, pero obviamente en Rust. Entonces, ¿qué es lo que hace este ejemplo? Es el típico ejemplo que igual muchos de los que han programado en Java se han topado, que es vamos a generar una figura, o sea, figura geométrica, y es el típico ejemplo donde tenemos un círculo, un rectángulo, como tal. Entonces, obviamente, hay muchas maneras de hacerlo. Alguien que está acostumbrado a la orientación de objetos va a empezar a preguntar aquí, apps, quiero generar una clase y dime cómo en ROS hago clases. Recuerden que ROS no es orientado a objetos. Básicamente, hay que tratar de quitarse esa idea un poquito cuando llegas a ROS. Bueno, a mí me pasó. Y ya cuando medio te haces al ánimo que ya no hay objetos, sigues neceando, por cierto, me sigo pasando. Entonces, apps, voy a usar structs, que son los típicos que puedo usar, y ahí empiezo a hacer todo mi rollo, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que quiero decir es con las enumeraciones puedo hacer mucho lo que típicamente hacía, si vamos directamente al grano. Entonces, vamos a hacer aquí una enumeración que se llama figura, y lo que vamos a decir, vamos a tener un tipo figura. Ese tipo de datos vamos a poder tener dos tipos de variantes, una que es el círculo y otro que va a ser el rectángulo, ¿va? Para el círculo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Tener las coordenadas, voy a usar el máximo que es 64 bits, las coordenadas x y y, ahorita como que está quedando muy implícito eso, o sea, que lo adivine quien lo lee o quien lo programó lo deja muy así mal documentado. Y aquí el radio, ¿no? Digo, le voy a poner aquí de todos modos el comentario. Aquí es X, Y, radio. ¿Sí? Aquí obviamente ponemos coma por la cuestión de la sintaxis. Y aquí el rectángulo, vamos a decir que tenga coordenada inicial y de X0, Y0, de rectángulo y coordenada final X1, Y1. ¿Va? Bien. Entonces obviamente mando a compilar. La primera queja que va a dar está bien, pero no se está usando tu código. Está bien. No, no hay problema. Muy bien, pero aquí ya lo que quiero que ven es que ya abrí la posibilidad de tener dos figuras englobadas en el concepto de una enumeración, y esto va a permitir que entonces ya en una función, de nuevo, como hace ratito, podamos declarar dos tipos de variables. La variable, por ejemplo, c, que este sería un círculo, y ahorita más pongo ya tal cual. Y este círculo le puedo decir, aquí o que hagas un círculo en la coordenada 0, 0, en el mero centro y con radio 10. O quiero que hagas un rectángulo que va a estar en la coordenada 1, 1 y va a acabar en la coordenada 5, 5. ¿Bien? Y recuerden que nada más lo único que tenemos que hacer aquí es usar, bueno, importar el create, figura, los puntos, asterisco para que ya no estemos cargando toda esa velocidad de código. Bien, vamos a mandar a compilar. Espero que no es puro warning. Aquí, okay, pero aquí, por emocionarme, me faltó poner, y aquí debería haber puesto F más que I, perdón, lapsus brutos. Entonces, estoy usando coordenadas ya de números reales, ¿no? F64, F64. Bien. Entonces, lo que quiero que vean aquí, ahorita lo explico con más calma, que entonces estoy declarando. Las variantes que van a contener en círculo va a tener tres datos,
que es estas coordenadas, y en el rectángulo tiene cuatro datos, ¿ok? Ahorita estoy usando tipos de datos simples, pero también luego se puede hacer mucho más elaborado. Y vamos a mandar así a construir. ¿Ok? Y básicamente solamente me dice, oye, pero es que me estás mandando construir con enteros, entonces tengo que especificarle muy bien. Acuérdense que Ross es escrito en esos temas para que ahorita ya identifique que lo que está haciendo es un número flotante. ¿Va? Listo. Entonces ya lo que hace una, pues como estoy viendo aquí una constante de tipo flotante y estás pidiendo una 64, entonces aquí ya está. Algunos pueden hacer muy explícitos y ponen aquí 64. Por lo tanto, obviamente, ahí ya están cerrando mucho el tipo de dato, pero es válido, ¿eh? Bien, lo voy a dejar así. Y bueno, ya tenemos entonces los mismos y muy parecido al anterior. Antes que seguía el ejemplo que vamos a seguir haciendo, lo importante aquí es que vean que el círculo entonces es una variable. Hace ratito con el primer ejemplo solamente metí una sola variable, pero aquí se pueden meter varias variables. Esto realmente es un tipo que se llama un tuple, o podemos, no más que un tuple, podemos decir que esto es como un registro o una estructura que tiene variables anónimas. Ahorita vamos a empezar a manejarlas. Hay otro tipo de manera de hacerlo, también se usa un struct, pero básicamente, ahorita vemos así. Entonces aquí caben básicamente todos estos tres datos, pero no tienen, digamos, un nombre, y al ratito vamos a empezar a manipular. Bien, ese es el primer punto importante. Bueno, aquí el tema obviamente es que sería bueno también empezar a mandar a imprimir. Entonces, el primer punto importante, otra vez vamos a poner aquí el gato. Y como hace ratito le hice, ¿se acuerdan? Aquí estaba esta macro que voy a copiar una vez. Bueno, esta directiva. Y lo nuevo que estoy diciendo, bueno, realmente sí es una macro. Y básicamente lo que está diciendo es para que podamos también mandar a imprimir las cosas, ¿no? Bien. Y mi obsesión por imprimir, para que puedan ver el resultado, aquí nos va a poner println. Dos puntos, interrogación, porque recuerden que estamos diciendo que tenemos... usarlo más para términos de depura, que está pasando con esa variable, dice, por ejemplo, ¿no? Como lo hicimos hace rato, solamente antes de empezar a manipular, y aquí ya está círculo 00010. Vean que aquí entonces la variable C es de tipo figura, y es la variante círculo. Y obviamente a esto todavía no, si quiero luego sacarle los números, pues voy a tener que usar un match, que es lo que ahorita viene a continuación. Entonces, lo importante de esto es que vamos a hacer el típico ejemplo donde, bueno, ya tenemos un círculo o un rectángulo y básicamente pues quiero calcular su área. Si me entiendo, los que vienen mucho al mundo de objetos, pues van a decir, pues, con polimorfismo no mato, y mejor defino una clase abstracta, y esa clase abstracta, entonces defino sus implementaciones, etcétera. Pero aquí vean que va al revés. Aquí mejor defino la función de área. Y esta función área va a recibir una f, que es la figura, y básicamente le tengo que decir de tipo figura, y lo que quiero es que me regrese un valor que es f64. ¿Bien? Entonces, ese primer punto. También lo que es muy importante, aunque no lo estoy usando al 100%, pero vayan pensando muchas veces que en ROS conviene más que estar haciendo todo esto que les decía, las clases y todos, es mejor pensar en términos de funciones. Y ya que estamos ahorita usando enumeraciones combinado con funciones, ya los empieza a llevar por un camino donde pueda empezar ROS de una manera más desde la perspectiva funcional, que es mucho la herencia que viene de Haskell, OCaml, F-Sharp y Scala. Y básicamente aquí es donde estoy poniendo tal cual esto. ¿Va? Bien, la manera de hacer todo esto de esta manera. ¿Bien? Más que basados en los tipos abstractos, como lo hace la programación de objetos, más en las funciones. Entonces, para yo poder manipular esto, tengo que hacer otra vez el operador match. El operador match, de nuevo, otra vez tengo que decirle que tengo el parámetro F. Y aquí lo que tengo que hacer, y te voy un poquito más rápido, decirle que entonces el primer match es círculo, aquí X, Y, radio. Básicamente para calcular el área del círculo, realmente yo creo que la variable XY está muy sobrada. Entonces, aquí vamos a poner la constante pi, que ahorita voy a declarar, pi por radio
por radio. Y vean que aquí no estoy poniendo una pequeña coma, ¿va? ¿Por qué estoy poniendo la coma? Porque lo único que estoy diciendo es que básicamente va a tener que hacer el cálculo. Vean que aquí entonces hay varios puntos que ya está infringiendo aquí el compilador, que ahorita me va a empezar a regañar, pero vamos a poner el default para que igual no me regañe tan feo. 0.0. Entonces le estoy diciendo, a ver, recibe este parámetro f, evalúa si es la variante círculo y manda a calcular entonces el área tomando la constante pi, radio por radio. Y este es el primer caso. En el caso de que no conozcas, vas a retornar como valor 0, que es el valor por omisión. Vean que ahorita todavía no estoy evaluando rectángulo. Y básicamente, como ambas instrucciones están regresando un dato aquí, este match, y al mismo tiempo este match, si no tiene punto y coma, es el resultado que retorna 64. Entonces, lo que estamos haciendo mágicamente es que al final del día, dado el tipo de datos, estamos retornando un valor F64. Yo podría hacerlo más verboso y aquí poner una variable que se llame let resultado. Yo para aquí, ahorita lo voy a quitar, porque realmente igual ahorita lo compilo. Resultado, y vean que la última instrucción, como no tiene punto y coma, no hay este problema, ¿no? Y eso quiere decir que estoy dando ese resultado. Bien, solamente dejen, pongo aquí antes de continuar para que ya me compile y no tengamos ningún problema de que te falte la definición de pi. Voy a poner aquí la definición de pi, que está en este espacio de nombres, pi, ¿va? Para que no, ahorita si me sale algún error de compilación, que no sea relacionado con pi. Un punto y coma en resultado. Ah, recuerden que aquí tengo que poner el punto y coma. Ahorita le quitamos esa verbosidad, porque les digo, realmente estoy haciéndolo con piedritas. Pero vean que aquí entonces estoy diciendo, busca F, evalúa todas las variantes, vean que el rectángulo todavía no he hecho nada. Y después de esto, ese resultado lo cacho aquí, el resultado que hace del match, lo retorno. Pero realmente esta variable de resultado pues, es muy aburrida, entonces por eso la voy a quitar, la voy a quitar. Quito el punto y coma para decir que esta es la última instrucción. Y con esto ya está tal cual, voilà, ¿no? Así, build. Listo. Y en lugar de poner C, voy a mandar de una vez a calcular el área de C. Para que ya directamente veamos el resultado. Ahorita ya voy al caso del rectángulo, ¿eh? No crean que lo voy a eludir. Y vamos a ponerle bit. Listo. A lo mejor hubiera puesto ROM. Listo. Entonces aquí ya se dan cuenta, pues que básicamente ya hizo el cálculo que estábamos esperando. Como el radio de 10, lo multiplicó 10 por 10, 100, y ya multiplicó el pi, y este es el resultado que estábamos esperando. El último rectángulo, ahorita ya verán que ya lo resolvió también. Pero básicamente, pues ya hizo la magia otra vez, ¿no? Y básicamente, primer punto muy importante, menos verboso que cualquier lenguaje, quizás como Java, que de repente, pobre Java, siempre lo uso de ejemplo malo, para no tener que hacer todo el rollo de que tengo que generar la clase abstracta y luego las implementaciones y bla, bla, bla. Aquí fue bastante interesante, vean que entonces basándome más en una función es la que está haciendo la evaluación. Bien, ahora lo único que me falta aquí es el rectángulo. Entonces vamos a evaluar el rectángulo. Recuerden que el rectángulo tiene cuatro valores en la variante. Y le vamos a llamar x0, y0, x1, y1. Y aquí ahorita va a haber un pequeñito error, pero ahorita lo corrijo. ¿Qué pasa si x0 es mayor que x1? Pues nada, nos da negativo, si nos puede dar áreas negativas. Ahorita lo quitamos con un valor absoluto. Bien. Pero básicamente, pues aquí está el área de cualquier rectángulo y solamente lo vamos a poner una coma, ¿va? Bien. Y de una vez vamos a mandar a evaluar el área en lugar de mandar a imprimir. Y vamos a mandar a correr. Confíe en mí mismo. Y vean que ya hizo el cálculo como esperábamos, ¿no? Realmente este rectángulo tiene un lado de 4x4, o sea, realmente es un cuadrado y es 16. Solamente aquí lo único que vamos a hacer es pedirle que mejor saque el valor absoluto. Valor absoluto. Listo. Y vamos a mandar a construir.
Y tonto porque aquí le he puesto una coma, más que un punto y coma, la mala costumbre. Y básicamente es el resultado que estábamos esperando. Ahorita es que acabe de. Lo mismo que hace rato nos dio. Déjenlo corro y ya. Bien. Entonces, creo que quiero que vean que básicamente esta es la manera como que ya Rosa empieza a tener bastante poderío aquí. Ya es un tema que creo que muchos de los que han programado con C, voy a empezar primero con C. Siempre C, cuando uno empieza a programar, trata de repente un poco abstraer, pero empiezas a hacer estructuras de datos generales, o el void asterisco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje, pues no se deja estirar. Y por ahí de repente alguien tuvo hace décadas la grandiosa idea de vamos a hacer un C orientado a objetos, digamos, C++, y obviamente ya sabemos el pro y contra respecto a él, no quiero meterme a esa discusión ahorita. Pero quiero que vean al final ya esto que acabo de decir de C o C++, la manera como se puede leer en Rust. Podemos, recuerden que Rust es un lenguaje de programación de sistemas. Entonces, el tema de la abstracción. No es el lenguaje, no tiene ese objetivo. Sin embargo, al momento que empezó a adoptar definiciones típicas que vienen de lenguajes funcionales como Haskell, nos da esta grandiosa elegancia de que de una manera muy rápida podemos declarar operaciones y al momento de leerlo a nivel de programador, yo me doy cuenta claramente qué es lo que está tratando de hacer, ¿va? Entonces, ahí está el detalle que puedo usar una programación de sistemas y el estilo de programación de funcional puedo seguir usando. Tipo 1, vayan a dándole ciertas leídas a Haskell, porque realmente les va a ayudar mucho a entender esta manera de pensar las cosas. Y tip 2, los que vienen del mundo objetos o JavaScript, también traten de ir inventando, tratar de encontrar clases donde nunca va a haber clases, tal cual. Ese es mi tip como tal. Y básicamente eso es lo que nos está haciendo el lenguaje como tal para poder tener este poderío. Solamente voy a hacer una pequeña simplificación porque se dan cuenta aquí X y Y no se utiliza. Entonces, realmente, ¿para qué los uso? Y esto lo pongo como una variable, vamos a llamarlo un binding anónimo y básicamente no nos pasa nada. ¿Ok? Podría yo hacer otra función, ahorita ya no lo voy a hacer, se lo voy a dejar como que lo lean en mi gist, donde está la otra función que implementa el poder trasladar coordenadas. Pero no lo voy a hacer porque si no el tiempo se me va a ir de por sí, ya llevo mucho rato. Antes de pasar al siguiente ejemplo, el punto importante es el que también quiero que vean que aquí esta variable F6464 podría abstraer un poquito más las cosas. Entonces, en lugar de utilizar así tan llanamente, vamos a poner un tipo de dato, que le voy a decir, bueno, una estructura más que un tipo de dato. Voy a poner coordenada 2D. Y esa coordenada 2D le voy a poner que es de tipo F64, F64 lo que tiene. Bien. Vamos a compilar primero esto. Antes de cualquier cosa. Compila, sin problema. Sí, bueno, ¿viste qué está tratando de hacer Gustavo? Bueno, aquí lo que quiero que vean es que en lugar de poner así tan llanamente F64, F64, lo que quiero es mejor que ya convirtamos un poco más legible, como les decía, para que aquí podamos decir un círculo. Tiene una coordenada 2D y también un rectángulo se compone de dos coordenadas. ¿Va? Bien, quizás sería interesante esto cambiar la figura 2D, pero ahorita ya no, ya me estoy yendo y quiero hacer un ejemplo mucho más raro de hacer figuras de n dimensiones, pero si alguien me captó, hágalo de tarea. Entonces, al final del día, vean que aquí ya estoy definiendo que el tipo coordenada 2D es una estructura. Entonces, lo que estoy diciendo es que el círculo se va a definir a partir de una estructura 2D y entonces ya queda un poquito más tal cual. Lo que acaban de hacer fue como luego cuando hacen en álgebra, y eso estoy dando la pauta para una de mis siguientes prácticas de este año. Vean que al principio empezamos así: F64, F64. Por términos de, inclusive decía, de la lectura, o dices, bueno, ¿qué está tratando de decir aquí Gustavo? ¿Es este el radio? ¿O es o aquí van las coordenadas, etcétera? Pues mejor aquí ya específicamente, tomamos estos dos y factorizamos, como lo hacían en sus clases de álgebra de la secundaria, pero que todavía se acuerdan muchos de ustedes, y esto estoy haciendo una factorización. Entonces acabo de tomar dos tipos de datos que tienen algo en común y lo convertí en un tipo de dato
Ahorita va a dar una falla, obviamente, más abajo. Pero básicamente esto que hice se llama factorizar. Ahorita lo estoy haciendo muy práctico, pero por detrás hay una teoría que les digo, en una futura conversación se las voy a dar. Muy bien, sigamos. Entonces quiere decir que aquí se está quejando porque le estoy diciendo que coordenada 2D no estaba así, pero vamos a construir. Con ese, siguiendo la famosa factorización que les acabo de explicar, muy someramente. Y coordenada 2D, le abrimos aquí, paréntesis. También. Copy paste más rápido. 5, 5. Vamos a hacer el último caso del área. Ok, pero vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que no me está regañando porque no le estoy diciendo bien qué vamos a hacer con esto. Entonces aquí obviamente esto lo voy a poner como variable homónima porque no me importa la posición para calcular el área. Pero aquí sí me importa la posición 1, la posición 2. Tiene un tema de verbosidad. Posición 2.x1, posición 1.x0. Posición de 1, posición 2, posición 1.10. Entonces, básicamente lo que ven que aquí es que entonces lo que sí estoy diciendo es obviamente que aquí ya rectángulo tiene dos variables de tipo coordenada 2, 2, 2D, aquí en la posición, y para accesar cada uno de los campos, que es este tal cual, vean que aquí como no tienen un nombre, entonces y aquí no estoy cometiendo una burrada. Le tengo que decir posición en su campo, posición 2 en su campo 0, sería esta variable, o posición 2 en su campo 1, que es lo que corresponde a las 10. Listo. Obviamente, esta coordenada podría, voy a poner una estructura mucho más concreta donde ponga ya explícito los campos X y Y, y no tengo problema, pues ahí te lo voy a dejar así. Pero básicamente aquí ya lo que estamos haciendo es generar este tab. Ah, me está regañando por lo mismo, de que no encuentro a la coordenada 2D, es en la línea número 20. Ok, vamos a importar también. Bueno, aquí no voy a hacerlo así. Espera un segundito. Un segundito nada más para corregir este pequeño detalle. Momentito nada más. A 12. Digo, eso no es lo único que estoy diciendo, es que también tenga capacidad de mandarnos imprimir. Vamos a decirle de ver. Para salir rápido del problema, denme un momentito y voy a volver a la parte verbosa, no debería, pero
Este programador. Ah, perdón, mil disculpas. Sí, hice tonterías que no. Coordenada 2D, coordenada 2D, coordenada 2D, a 2D. Y aquí coordenada, coordenada, coordenada. Bien. Perdón, errores de tiempo real. Y mil disculpas, pero bueno, pero no vale 8 bolas. Pero al final del día, entonces quiero que vean que aquí, coordenada 2D es el tipo que, al que convertí. Y al final del día, este es el que me permitió hacer toda la magia. Entonces, vamos a hacer el último paso que he comprado. Y básicamente, como dice hace ratito, vamos a importar bien la definición. Esperemos que eso ya no me afecte. Figura. Ok, bien. Y nomás corrijo para no dejarlo verboso. No lo dejo verboso. Muy bien. Antes subamos esto acá. Muy bien. Y quitamos esto solamente para dejarlo, porque estaba presionando mucho de que la claridad del código y me estaba haciendo una tontería. Bien, listo. Entonces, al final del día, ya lo que les acabo de mostrar, entonces, que ya pude, por así decirlo, crear un código que tiene un poquito más de nivel de abstracción, pero al mismo tiempo es capaz de hacer todo este tipo de cuestiones, que es los cálculos, etcétera, en pocas líneas de código. Bien. Muy bien, listo. Vamos a pasar a otro ejemplo, que ya por el tiempo voy a sacrificar uno de ellos, que es mi ejemplo de la ecuación de segundo grado, que eso se los voy a dejar de tarea, que lo vean, pero lo que quiero es hacer el punto principal del que me trajo a esta plática. Ya. Borro este código, no se preocupen, va a borrar todo, pero ya está en el list. Entonces vamos a empezar con otro tema. Muy bien, entonces, ahora, el poder de Rust, entonces, como les iba diciendo, es poder ya ayudarme a abstraer las cosas. Vamos a llevarlo a tal punto donde ahorita lo que quiero hacer es, no es una máquina virtual de super juguete, pero para que vean que aquí, de alguna manera, puedo yo generar en Rust, en cierto punto, estructuras que me van a permitir abstraer mucho la manera como se puede hacer y las instrucciones que puedo yo generar dentro del lenguaje, es como casi casi mi propio lenguaje, que es muchas veces la idea de una programación funcional, que yo digo, llevándolo al extremo, que Lisp es código que al final del día está manejando código, pero bueno, obviamente no llevamos a tanto poderío, pero al final, que quiero que vean que aquí tenemos la posibilidad de generar, por ejemplo, en una enumeración, o así todas las instrucciones que podría tener un módulo, en este caso es muy simple, le voy a decir que aquí tenemos una. Ahorita van a ver por qué lo estoy diciendo en inglés. Viene de un libro por ahí interesante, que bueno, me encontré hace varias décadas, cuando estaba en la escuela estudiando compiladores. Y aquí digo, voy a tener una instrucción. Bueno, ¿qué es esta idea? En una instrucción voy a tener la capacidad de decir que tenemos una máquina muy simple que puede doblar su registro a doble o puede doblar el registro. Este es un valor par y el otro es un valor impar, multiplica por el suma 1 y te lo vamos a ver ya más en código, o uno que divide ese registro, o manda imprimir el registro, bien, listo, ahí paró. Entonces vamos primero a compilar. Entonces aquí no estoy haciendo una simple abstracción, estoy diciendo, tengo la idea de vamos a tener una máquina que entiendo, o alguien que entiende esta instrucción, doblar un registro, doblarlo y sumarle uno, dividirlo o mandar a imprimir. Entonces aquí quiero que vean como que estoy definiendo una gramática de un lenguaje posible, ¿ok? Bien. Y esa gramática, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a decir que yo puedo generar un programa. Y ese programa, voy a decir que tenemos un programa que va a tener varias variables de tipo instrucción, me falta un punto aquí en la instrucción,
Pues sí, este programa tiene un cuerpo de programa y ese cuerpo de programa tiene una instrucción. Dice, bueno, pero ¿qué pasa si quiero meter una o más instrucciones? Bueno, entonces voy a meter otra variante. Y esa variante, básicamente, lo que me va a decir es que voy a poner una lista de instrucciones como tal. Y esa lista de instrucciones, le voy a decir que la guarde en un vector. En ROS, esta es como si quien fuera así, bueno, la estructura típica que es una lista o un vector y que dinámicamente puede crecer o decrecer como tal. Y básicamente utiliza en el modelo de memoria ROS el heap. Y aquí le voy a decir que entonces un vector que tiene, se compone de varias instrucciones. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta qué quiere decir esto? Esto que estoy diciendo es entonces que podamos tener una instrucción que pueda tener al mismo tiempo una familia de instrucciones que pueda tener muchas de estas repetidas, doble to even, doble to odd, hard, print, bla, bla. ¿Bien? Es lo que está tratando de hacer esto, tal cual. Y el compound es una variante que entonces me permite dar toda la lista de instrucciones. Vamos a mandar a compilar. Vean que hasta aquí no tenemos más que puro warning porque no he usado nada. Pero vean que entonces lo que estoy tratando de hacer aquí es como generar una especificación de una gramática. A eso es a lo que iba. Digo, los que han visto teoría de compiladores, etcétera, o inclusive lo que se llama los Domain Specific Language o DSLs. Estoy abriendo ya esta pauta. Digo, esto lo que me va a permitir es entonces que yo puedo generar de alguna manera ahorita una abstracción donde a cada una de las instrucciones que tengo de esta enumeración le puedo dar un significado y en pocas palabras quiero lograr este efecto ya en la función principal. Función main. Que obviamente ahorita va a ser muy simple porque todavía no ejecutamos nada, pero poco lo vamos a hacer. Entonces, yo tengo un programa. Recuerden que es una estructura. Este programa, entonces, tiene un cuerpo. Parecía como si estuviera haciendo mi propio lenguaje de programación. Ese cuerpo, el body, consta de una lista de instrucciones que es compuestas. Y por cada instrucción que yo tengo, nomás aquí viene el azúcar sintáctico de Rust. Le tengo que dar una lista de instrucciones. ¿Qué es lo que hace Beck admiración? Esto se llama una macro y me va a mandar a crear un objeto de tipo vector como tal. Eso es lo que está haciendo. Realmente el efecto que quiero dar es esta. Ah, quiero primero imprimir. Quiero primero doblar a un número par. Quiero impar, perdón. Quiero mandar a imprimir. Quiero a doblar. Mandar otra vez imprimir el valor. Quiero otra vez esto. Sintácticamente se van a dar cuenta que el lenguaje solamente me va a empezar a regañar por la notación. Aquí voy a hacer un print. Mandar a dividir por la mitad. Y voy a hacer un último print. Bien. Antes de presumirles, entonces ya me falta un punto y coma. Y me falta un punto y coma, y también me falta hacer el importe del cráter. Pero bueno, entonces, antes de más corregir el azúcar sintáctico, quiero que vean esto. Si nomás leemos esta sección, parecía como que estoy definiendo mi propio lenguaje de programación. Donde digo, tengo un programa que tiene un cuerpo de programa que se compone de varias instrucciones. Este nomás, no, para el efecto especial que estoy tratando de buscar, nomás esto tiene que estoy dando la lista de instrucciones vía un vector y quiero mandar a imprimir, doblar, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya estoy, se dan cuenta con los como generando mi propio lenguaje, que es mucho lo que los lenguajes funcionales como Haskell, Scala o Lisp llevado a toda su potencia o Scheme te permiten hacer todo esto, ¿va? Bien. Y al final del día, lo que me está ayudando esto entonces que hagamos esto. Ahorita son puros símbolos.
pero ya estoy empezando a especificar mi gramática. Ahorita le explico por dónde va mi idea. Y nada más, deja, nada más pongo el azúcar sintáctico para que antes de seguirle, le voy a decir que aquí use el crate de instrucción para que ya los símbolos básicamente los pueda aquí obviar y ya no marque error de compilación. Muy bien, listo, perfecto. Entonces, ahorita básicamente van a decir, bueno, pues este cuate va a estar aquí generando símbolos a lo tonto y no tenemos nada. Pero este es el principio, recuerden muchas veces de cómo se empiezan a ver los sistemas. Estoy diseñando un sistema. Un sistema de información. Estoy diciendo ahorita muy, muy teórico y abstracto. Discúlpeme. Entonces, estoy diciendo, este sistema es un sistema, una arquitectura de una computadora muy simple, que más va a tener un registro, y estas son las instrucciones que va a soportar esta computadora. O ya está pensando en la arquitectura de una computadora, ¿va? Y de ahí entonces, pues este va a ser la gramática para manipular este computador, o sea, el conjunto de instrucciones de esa computadora. Bien, hasta ahí vamos bien. En mi carrera, y les voy a decir por qué llega este efecto desde hace varias décadas, yo he pensado siempre que más que diseñar una arquitectura de software y hacer los diagramas, digo, no critico, por favor, no me vayan a tomar mal, hacer diagramitas UML, o grandes arquitecturas, o hacer PowerPoints donde todo jala en el PowerPoint, o Exceles que no sirven. Básicamente, lo que quiero hacer es, por medio de un lenguaje, abstraer las cosas, y aquí mismo estoy diseñando la arquitectura de mi sistema con código. Es una idea que viene de décadas, y te lo voy a decir, de quién leí por primera vez esta idea. Curiosamente, hoy ya se está volviendo a repetir esta idea más en la práctica. Por ahí, si tienen la curiosidad, Google Simon Brown, y habla mucho de un concepto que se llama el modelo C4, donde también dice, hagamos arquitecturas donde la arquitectura se haga haciendo código, no haciendo diagramitas. Quizás el diagramita te va a permitir al final hacer todo lo necesario para diseñar y todo. Los diagramas siempre son una manera de expresar ideas, pero no es el fin último. Yo me he encontrado mucha gente que de repente primero quiere hacerlo todo en un mail, bla, bla, y después ya acaba especificando. Yo tuve esa influencia y error al principio. Pero no te lleva nada más que a perder tiempo y dinero. Pero que lo diga así. Pero al final, bueno, ahí me pueden, si quieres, luego reclamar ahí en mi Twitter o en mi Facebook o LinkedIn, esto último acabo de decir. Pero al final del día, lo que aquí sí quiero decirles es que vean cómo Ross me está permitiendo abstraer todo esto. Estoy empezando a definir una interfaz de una arquitectura de una computadora. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día yo puedo pensar que cuando diseño un sistema, estoy generando una arquitectura. Esa arquitectura tiene una serie de instrucciones y esas instrucciones pueden tener un efecto, que ahorita es lo que voy a empezar a codificar. Es muy simple. Pero piensen que igual que queremos hacer un sistema de una nómina, un sistema de elecciones, un sistema financiero, estoy recorriendo toda mi carrera, un sistema de interoperabilidad, un sistema de registro de pasaportes, ¿va? Entonces yo puedo enunciar primero la arquitectura dando todas las instrucciones que tiene el sistema y ya cada una de estas instrucciones la voy a traducir ya a acciones, algunos le van a llamar acciones semánticas, que es ya ve y, por ejemplo, si hablábamos de ese sistema de elecciones, ve, toma un voto que recibiste, súmalo, bla, 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 ¿va? O de una nómina como tal, ¿va? Toma el empleado y la unidad básica de la nómina es el empleado, la unidad básica del sistema de elecciones es el voto. La unidad básica de un sistema de riesgo financiero es un instrumento financiero, un activo financiero, ¿va? Entonces, lo que quiero decirles es que durante toda mi carrera yo me he topado con, esa es la manera como luego me gusta mucho diseñar los sistemas, abstraer. Pero pensándolo ya cómo lo voy a implementar, y como les decía, el primero que oí de esto es un, y lo voy a poner aquí tal cual, un autor bastante interesante que creó un lenguaje que quizás ya nadie se recuerde muchos de él, Bertrand Meyer. Él creó un lenguaje que se llama Eiffel, estoy hablando de allá de la época de los 90, quizás muchos de ustedes ni siquiera nacían o estaban muy bebés. Y Bertrand Meyer, aparte de escribir este libro de Eiffel, también escribió otro libro que se llama Introduction to the Programming Language Theory,
Lo interesante que le aprendí a él es que al final ya podemos pensar en un sistema que tiene instrucciones, que es la primera interfaz. Podemos tener un sistema que, aparte de tener instrucciones, tiene una API, que es la manera como yo lo programo, o un sistema que ya tiene interfaz de usuario. Pero lo que siempre dice Meyer es, siempre que diseñes un sistema ofrece un API, ofrece un lenguaje abstracto y ofrece una interfaz, que puede ser una línea de comandos o una interfaz de usuario. ¿Qué es a lo que voy con todo esto? Vean cómo Rust elegantemente empieza a permitirnos que aquí, si no leyéramos el código de Rust, aquí parecía que estoy programando en otro lenguaje. Y es el concepto también de un DSL como tal. Es el punto importante que quería mostrarles sobre Rust. Muy bien. Ahora, ya tengo el diseño, ya sé que tengo que hacerlo, pues vamos entonces a hacer ahora sí ya algo que corra, por lo menos me haga un print, porque si no, esto no vamos a llegar a mucho. Muy bien. Otro punto importante que tiene el lenguaje Rust. Ustedes pueden tomar ya sea una estructura o pueden tomar una enumeración y decirle que implemente. Es decir, aquí ya le podemos asignar código. Otra vez, mucha gente que conoce objetos va a estar muy tentada a decirme, ¿esto es orientado a objetos? Podría ser que sí. Vamos a decir que no, porque básicamente no es mi intención crear un objeto. Estoy diciendo al tipo instruction que tiene todas estas variantes, le voy a asociar esta función que es ejecutar. Y obviamente aquí lo que le voy a decir es que este self, lo que está diciendo a nivel de sintaxis, que cualquier variable de tipo de instrucción para poder referenciar sus valores, aquí está tal cual disponible self como una referencia, un apuntador de lo que está almacenando. Bien. Ok, bien. Hasta ahí vamos tranquilos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues bueno, un match, como hicimos hace rato. En los anteriores ejemplos quizás no lleva el tema esto de llevarlo como implementación, pero aquí ya lo estoy haciendo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es el match de cada una de las instrucciones de esa máquina. Entonces aquí, coma, y básicamente me voy a poner a enumerar cada una de ellas. Copy-paste. Código aquí. Pues. No tengo nada todavía enunciado, pero me falta uno de los casos importantes, que es el tipo compuesto. Entonces, y compound. Y aquí básicamente, pues le voy a decir que compound me trae toda la lista de instrucciones. Le voy a decir instructions. Bien, aquí sí voy a abrir un bloque de código. Muy bien. Entonces, ahorita simple y sencillamente primero lo que voy a hacer, voy a poner aquí Billy Bugger Prime porque igual ya hasta no me da tiempo. Dos por el registro. Este es el primero. El otro es. Estas serían las acciones. Hagan de cuenta como que esto es un generador de código sobre una variable de registro que ahorita vamos a ver. O un ensamblador. Hagan de cuenta que estoy parseando. ¿Va? De nuevo parsear, por cierto. Registro entre dos. Este va a ser chistoso, este es print. Poner print, pero bueno, registro. Y ahora esta máquina virtual, que sí puede ser que salga. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos casi todo. Vamos a mandar a compilar para ver que no tenga ninguna burrada de error. Y si la tengo, línea 19. Me está regañando porque quiero una coma. Y línea. Pues aquí voy a ponerle algo que es nada. Cierro un poquito. Vean que aquí un poquito más loca porque realmente la función execute no tiene tipo de dato, pero vamos a decirle que no retorna nada, por cierto. Más explícito. Bien, listo. Vamos a analizar un poquito esto. Todo lo que me está diciendo esto es que quiero entonces doblar a un par y lo que va a hacer es exprimir el registro. Vean que está cada uno de los match. Solamente falta el otro compound. Entonces, bueno, estoy haciendo esto. Esto me da como que al final ya estoy generando una instrucción de máquina. O sea, como que estoy interpretando cada una de estas. Aunque obviamente ahorita voy a imprimir a pantalla. Quizás les digo, por falta de tiempo, no voy a llevar a esto al ejemplo. Pero final, que sí lo tengo en mi gist. Pero vamos a hacer el último, que es importante. Vamos a decir por cada statement en el vector
y lo voy a iterar. Esta es la manera como, y no son vectores, instrucciones. Por cada una de las instrucciones que tengo, voy a iterarlas, que es el vector, y le asigno una variable que se llama statement. Y obviamente a cada statement voy a mandar a ejecutar también. Una manera de llamarlo así es como una pequeña recursividad que no es recursividad. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, a cada statement invoca el execute. Entonces, como cada statement es de tipo instrucción, entonces va a ser y va a invocarlo y el match va a ser cada uno de sus correspondientes tareas, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí básicamente lo que estoy haciendo es ya darle la capacidad a cada instrucción de saber cómo ejecutarse a sí misma y vean que aquí el código ya está cubierto para todos los casos. Y el compound, de alguna manera, pues ya permite que podamos invocar cada una de estas cual. Ahora, no me falta más para el programa, que es el que tiene la instrucción. También hace su propia implementación. Como es una estructura, aquí también vamos a ponerle el programa. Vuelvo a insistir. En ROS ustedes pueden ponerle a una estructura también código. Vamos a decirle que manda a ejecutar. Vamos a darle el self. Ahorita no voy a usar todavía. Le voy a decir que no retorna nada. Y aquí lo que voy a decir es self. Punto body, que es una instrucción compuesta, punto execute. Y vamos a poner punto y coma. Entonces vamos a compilar. Muy bien. Entonces lo único que está diciendo aquí es el programa. Entonces, de una vez le voy a decir que aquí execute. Entonces le digo que todo este cuerpo de esta estructura le voy a mandar a ejecutar esta función execute. Lo que hace, toma su body, que es este, que estamos viendo aquí, y lo manda a ejecutar. Y una vez que lo manda a ejecutar, pues empieza a entrar este ciclo y va de instrucción por instrucción y ya. Vamos a compilar, creo que ya no tenemos ningún problema. Y lo importante es vamos a correrlo. Entonces vean que aquí, magia, digo, no hay nada de magia. Está, si quieren ver esto, si yo lo tradujera a algún lenguaje, que este es mi pseudo ensamblador, que no es tan ensamblador, pues entonces aquí imprimo registro, hago el registro más uno. Esto es lo que estaríamos creando como código de una máquina virtual de más bajo nivel. Entonces, básicamente, esto es lo que quiero mostrarles de que con ROS puedo hacer este poder de abstracción. El concepto de numeraciones con el que empezamos tan simple, vean el poderío que me permite hacer y vean que es capaz de hacer esto como acción. Para ya no usar el tiempo, porque ya son las 9:09, quiero dejarles más como tarea que vean mi ejemplo que tengo en el GIST. Y básicamente aquí hasta les puse de dónde viene toda la inspiración, que es este libro de Bertrand Meyer, como les decía. Y aquí ya lo que estiré más el ejemplo es que obviamente ya al momento de que hago la acción, esto se llaman acciones semánticas en teoría ya de los compiladores. Aquí llamando un registro de máquina, que es básicamente, va a ser un número entero, vamos a estar jugueteando con él, valor 0. Lo mando aquí como referencia, le estoy diciendo que esa referencia puede cambiar durante todo el tiempo de vida, y ya cuando lo recibe el buen Rust, aquí no es azúcar sintáctico, y aquí entonces al registro lo modifico por dos, este registro, bla, bla, bla. Y al final del día voy a copiar todo este código, mejor para que lo vean en ejecución, y ya no les. No quería perder este código. Permítame un segundito. Denme un minuto de su tiempo. Y entonces, vamos a copiar nuestro código para que lo vean en acción. Entonces, ya, ahora sí tiene la implementación. Me va modificando el registro. Digo run. Y obviamente aquí. Aparte de decirnos qué instrucción está generando, ya vemos que el registro empieza con 0, lo doblo a un número impar, a 1, par 2, lo vuelvo a doblar dos veces y ya 2 por 2, 4, 4 por 2, más 8, más 1, 9, lo divido a la mitad, eso me va a dar otra vez 4, lo vuelvo a multiplicar por 2, 8, y el resultado final 8. Lo que quiero que vean que aquí entonces ya como intérprete, fue y le pidió a la máquina que ejecutara las cosas, ¿no? Y básicamente este es el concepto que les quería mucho enseñar de las enumeraciones. Llevado esto a un extremo ya más, podría ser yo entonces un lenguaje de propio para decir, ah, pues vamos a hacer
un lenguaje de programación de microservicios, de programación de sistemas, y donde igual ese microservicio tiene operaciones como insertar una base de datos, NoSQL, o llamar a otro microservicio. Puedo hacer todas las instrucciones y cada instrucción ya luego pasarla a eso. Esto me genera un API y ya la traducción del API luego ya la puedo convertir como un API REST, bla, bla. No, obviamente estoy ya yéndome más allá, pero va por este camino. Y quiero enseñarles al final del día que con ROS la programación de sistemas se puede abstraer, pero al mismo tiempo no necesitamos así algo rimbombante como en otros lenguajes de otro estilo, porque sigue siendo bastante óptimo en el manejo de memoria y de recursos de cómputo. Y bien, básicamente esto es lo que quería expresarles. Es todo por hoy y antes de pasar a sesiones de preguntas y respuestas, los invito a que vean mi GIS, que puse más ejemplo, una ecuación de segundo grado, también para que puedan ver que en lugar de resolverlo de la manera procedural, podemos también abstraer el concepto de un polinomio y muy orientado también al tema de lenguajes funcionales, generar la solución, por ejemplo, de un polinomio de primer grado, segundo grado. Bien, y eso también puede hacerlo. Posiblemente en futuras sesiones se haga más abuso de todo este tipo de estilo de programación de ROS. Curiosamente no lo he encontrado tan documentado así, pero sin embargo sí existe. Pero quizás me falta navegar más en toda la comunidad de ROS. Pero los invito a que igual de esta manera que estoy tratando de contribuir a la comunidad, de cómo pensar la programación de sistemas, de ir de lo abstracto y luego bajarlo y luego subirlo, etcétera, y así hacer su arquitectura de software. ¿Va? Bien. Listo. Gracias. Aquí quien me está ayudando como moderador, no sé si tengamos preguntas y respuestas. Bueno, preguntas para hacer, si tengamos alguna, si alguien sobrevivió a mi plática. Bueno. Bueno, mientras igual consigo aquí, ya que los compañeros me ayudan con el tema de la rifa, como siempre los invito a unirse a la comunidad Rust. Dejen nada más. Entonces, básicamente, primeros puntos importantes para los que realmente están empezando con Rust. Recuerden que esta es la referencia rápida para que siempre les damos cuando cerramos o abrimos cualquier meetup. Esto es lo que les invitamos siempre. Lean primero el libro de Ross, que también creo que ya se dieron cuenta. Un libro bastante claro en muchas cosas que siempre hay que leer con calma, no se puede leer de golpe. Y creo que muchas veces lo que han notado es que cada capítulo ha sido de repente motivo de conversión en nuestros meetups. Y el lenguaje obviamente está ahí disponible para que lo puedan bajar a sus máquinas. Ya saben que corre para en bastantes plataformas. El otro punto importante es que la comunidad que tenemos en Telegram, está tratando de buscar, también la comunidad de Telegram es, la van a encontrar así como RostMX. Y en Telegram estamos ahí creciendo cada vez más la comunidad, ¿no? Y básicamente eso nos va a ayudar si quieren entrar, hacernos preguntas, estamos muy abiertos a eso. Como dijo May al principio, lo importante aquí del tema de Rust es el punto de que ayuden a contribuirnos. La comunidad sigue creciendo aquí en México, siento que tenemos que crecerla más. Eso es muy importante. Y muchas veces la gente quizás nos pregunta, ¿para qué es ROS? ¿Qué es la programación de sistemas? Ya di una plática en mayo, por cierto. Pero lo importante de todo esto que les quiero decir es, ROS, muchas empresas de software, grandes empresas de software, están viendo ROS ya como un poderío importante en su software. Y no solamente estoy hablando de las empresas. La comunidad de desarrollo creo que es la que más importa ahorita platicar más. Ya se está volteando. Hace
creo que fue el martes, hubo un anuncio donde ya obviamente se sigue motivando, Google creo que lo está haciendo, para que el kernel de Linux incorpore Rust. Y eso es algo muy interesante, porque yo veo que a un escenario ya de 2 o 3 años, ya vamos a ver muchos software de sistemas, cuando digo software, sistema, compiladores, bases de datos, navegadores, etcétera, etcétera, escritas en Rust. Y eso va a generar mucha demanda todavía en el mercado como tal, de programadores en Rust. Ahorita, obviamente, ustedes ven toda la lista de requerimientos. Obviamente, hay mucha demanda todavía de programación de sistemas de C o C++, pero no descarten el concepto de que posiblemente en un par de años ya sea más demandado Rust como tal. Ya muchas empresas, les digo, como Google, Microsoft, Amazon, frecuentemente estoy viendo que hay necesidades de programadores como tal, ¿no? Esa es mucho la idea. Bien. Entonces, también por eso les invito. Bien. ¿Ok? Ok, Añadimos por perfecto. aquí. Sí, Sí. bueno, vamos a hacer la rifa, última oportunidad a la gente. Voy a Sí. compartir mi No, no sé si pantalla. hubo preguntas por ahí. A ver, dice bocinas, creo que se llama así, bocinas. Dice que si se pueden hacer en un anidados. Sí, claro que sí. De hecho, quizás fui muy obvia mucho, pero sí puedes tú hacer. Deme un segundito. Un enum. Y antes de pasar a la rifa, nivel 1. Más que no, no, sintácticamente lo que tienes que hacer es esto. Enum nivel 2. Y aquí puedes poner A, B. Aquí ya puedes decir nivel. Bueno, aquí vamos a poner este Z y es de nivel 2 como tal. Y entonces ya en el main acabas haciendo esto. Un nivel 1 que se compone de un nivel 1 2.z, por cierto. Tienes aquí, por ejemplo, un nivel 2, 2 puntos A. Entonces ahí estás anidando. Esta es la manera de anidar, ¿de acuerdo? Y puedes meter en A, por ejemplo, aquí podemos meter ya una estructura, un tuple, o sea, eso es lo interesante. Entonces, sí, es como una estructura recursiva, que creo que con el ejemplo final que les mostré de cómo se puede hacer el lenguaje, que es tal cual. Las enumeraciones al final ya acaban siendo datos que donde puedes anidar y tener este tema de recursividad por tipos. No sé, yo que lo dije mal, necesito estudiar más tipos algebraicos y creo que hay una mejor definición, pero sí. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la pregunta. Pues prácticamente esa es la Sí. única pregunta. Ahorita todos los demás felicitan y Daniel Hernández manda saludos desde Saltillo. Dice que no conocía el lenguaje y bueno, pues pregunta nada más así como muy general, ¿para qué está diseñado Rust? Ok, sí, es como creo que igual he estado diciendo un poquito así implícito en toda, es programación de sistemas. Hoy obviamente quizás no se vio tan tangible la programación de sistemas, parecía como que más una clase de programación funcional. Pero sí, si tú ya empiezas a ver todos los módulos que hay en ROS y que ya son muchos de los utilizables, vas a encontrar módulos que te permiten manejar comunicaciones, sockets, implementar servidores web. Almacenamiento, ya muy de la mano de cosas del sistema operativo, formatos binarios, formatos de audio, formatos de video. Chequen en los crates de ROS, que también igual sería bueno. Luego, eso te va a ayudar mucho a entender que si ustedes buscan en crates.io, y te lo pongo en la liga acá en el playground, te invito a que empieces a ver qué proyectos hay ahí. Y eso te va a dar un poquito más la idea de lo que es la programación de sistemas. Y te vas a dar cuenta que muchos de los crates que están aquí son orientados para hacer programación que tiene que ver con manejo de sistemas operativos, manejo de caracteres, etcétera, etcétera, que son la base, obviamente, para software ya más alto nivel como
manejadores de base de datos, navegadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va por ese camino, ¿no? También te invito a que veas la plática que nos también grabamos en mayo, donde explico bastante a detalle lo que es programación de sistemas e inclusive toda la historia de los años 60 hasta la época, haciendo un poquito también homenaje a WandaVision, por cierto. Y básicamente, ¿alguien tiene más preguntas? O ya con eso. Ahora sí ya serían todas las preguntas. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Wheel of Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.